Pam, 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 parara. Ok, ni siquiera hay música, no sé ni siquiera por qué estoy bailando. Pero eso. ¡Alola, mis Grolites! Sean bienvenidos a este nuevo directo de un desafío de pasándonos el Pokémon Rojo Fuego con solo un Pokémon. Solo uno. Mi querido amigo Andy está aquí acompañándome. Sí, antes de irme a portada, quiero ¿Quieres ver el inicial. ver el inicial, verdad? Sí. Bueno, el inicial se encuentra entre una de estas tres Pokéballs que están aquí. La rosa me trae en prosa. ¡Alola Luigi! ¡Bienvenido! Hola. La verdad, llegó el día, ¿sí? Llegó el día de pasarnos Pokémon Rojo Fuego con solamente un Pokémon, chicos. Voy a guardar. No, no iniciamos con el Donald ya. Que haga el Donald. Que no hagas el Donald. ¿Por qué estás ahí, Andy? Mira, como verán, aquí tenemos a Charmander, ¿verdad? No, no quiero a Charmander. Y aquí ten. Así que Squirtle is your choice. Me encanta cómo el Spanglish aquí es muy fuerte. Gracias, Capdemon, por ese host. No, no quiero el. ¿Por qué el juego lo tengo en inglés y en español? No sé, Spanglish. Y nuestro inicial se encuentra aquí, donde debería de estar Bulbasaur. Pero la pregunta es, ¿quién es? Dime, ¿quién es mi inicial? 7. Me parece perfecto. Oh, chicos, es hora de conocer a nuestro inicial de la aventura. El que ganó al final la cosa del. De la wea. Así que ya. ¡Achú! Nuestro inicial de esta aventura para pasarnos rojo fuego es. Ah. 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 Un Ah. Spinarak. ¿Vas Sí. a poder evolucionarlo? Sí, puedo evolucionarlo. Se supone que tengo que pasarme el juego con Ariados. Bueno, chicos. ¿Sabes qué? ¿Quién quiere ser mi inicial? Es un Un Spinarak hembra. código. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué crees que estaba como en plan? El primer gym va a ser dolor, sí. Gracias, Shao, por ese host. Alola Diego Mo, bienvenido. Tenemos a nuestro primer inicial, primero y único. ¿Quién quiere ser el Spinarak? ¿Quién quiere ser mi Spinarak bonito? Es. Yo no tengo miedo de escribir, ¿no? Yo tengo miedo del pecho, ¿no? Del de fuego. Bueno, aprende a excavar. Alola Shao. Sí. Bienvenido. Ah. Spinarak, ¿eh? No me saltó anuncio. Diría que yo, pero tengo miedo. De acuerdo, Diego Mo. Felicidades. Eres mi Spinarak. Vas a sufrir. Hasta te voy a poner los numeritos. Ay, mira, cabe perfecto. Es como si el destino te dijera, Diego Mo, tú sé mi inocente víctima de aventura. Luigi puso yo. Lo siento, Luigi. Tu destino será gris en esta ocasión. Me van a llover camotes en el primer gym, la verdad es que sí. No solamente eso, porque ya que me puse a Spinarak en el puesto de Bulbasaur, el rival va a tener a Charmander. Va a tener a Ay, Chorizor. ¿verdad? Ay, estás muerto. Oh, sí, estoy recontra muerto. Pero ahí, hey, por algo es. Oh, tiene un ítem. ¿Qué ítem tienes puesto? Ay, ni siquiera lo vi, se supone que está acá. Audaz. Audaz aumentaba el ataque, ¿no? ¡Me salió bueno! Ah,
Pues aumentaba el ataque. Creo que aumentaba el ataque y bajaba velocidad. Te aumenta el ataque. Ay, tenía una MT puesta. Y reduce velocidad. Estás muerto. Ya tengo mi primera MT doble equipo. Oh Dios, puedo aprender doble equipo. Bueno, esto es para más adelante, vale. ¿Cómo se hizo doble equipo? ¿Puedo ser el esclavo MO para que a nadie le importa? Vale, que tengo que conseguir esclavos MO para conseguirme, para ir adelante mi aventura. Ay, me encanta que mi rival se llama A. 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 Pero bueno, qué impaciente es este chico, bla 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 bla, ya sabemos todo lo del inicio. ¡Vamos, Diego! ¡No, Diego, eres lento! Envenena al Charmander. Oh, lo envenené. Pero ese es el final. ¡Diego! Esto va a ser un juego muy bonito, ¿no? Ya empezamos perdiendo. Bueno, Diego, te sumió la mollera un Charmander que no tenía ataques de fuego. Qué bueno que esto no es del noche, que suele ser el final más rápido de todos. Si hubiera, lo hubiera envenenado antes sería muac. Pues sí, pero no lo hizo. Este inicio ya promete lo que vamos a ver. Por favor, no me maltraten. Espera, es solo un Pokémon. Oh, Dios. Sí, solamente uno. Bueno, es hora de ir avanzando y entrenar a mi pobre Diego, muy inocente y chiquitín. Pobrecito, creo que no habían comprendido. Oh, no. ¿Y quién había consultado el Spinarak? El Spinarak. ¿De quién fue idea? Mira, yo de repente pregunté incluso a Kiros y Kiros me propuso a Absol. Okay. ¡No! ¡El destino es cruel! Mami, me mataron. Me mató un Pidgey salvaje. Bueno, seguiré con mi aventura. ¿Sabes qué? Me voy a quedar aquí entrenando un poquito. Bueno, hasta aquí llegó la historia. No, Diego Mono se rinde. No es un Nuzlocke, por si se preguntan. Tengo pensado tal vez más adelante hacer un Baby Challenge y tal vez un Monotype. Y ver qué tal va. Dios santo, qué horrible es esto. Los Pokémon de nivel 3 me están partiendo la madre. Wey, es una espinara. A ver, sí, pero no, espero. Ah, no sé yo. A mí sí me duele. Es que lo peor es que si enveneno a los ratatas les voy a activar a Gallas. A ver, tiene a Gallas. Este no tenía Gallas. No, no tiene Gallas. Es de la habilidad. Oh, Dios santo, Diego. Me aprendió un ataque. Cara susto. Oh, no, güey. No es la habilidad oculta. Te dije que los ratatas tenían agallas de habilidad. Dime que tú no tienes agalla y me has bajado la defensa para asumirme la mollera. Vale, no tenía tampoco agallas. Ay, güey, sí me están partiendo la madre. ¡Ah! Ah, Diego logró escapar del Pidgey nivel 5 rompe madres. ¿Qué te esperabas, Diego? Eres un Spinarak. ¿Qué
Creo que voy a estar un ratito aquí en el inicio, así que ¿qué me cuentan, chicos? ¿Qué me contáis mientras estamos aquí sufriendo en la primera parte de la trama? ¡No! ¡Corre! ¡Soy tan solo un bichito inofensivo! Pues sí, eres un bichito chiquitito. No puedes huir. ¡No! ¡Déjame ir! Hoy comí empanadas de queso. ¡Oh! ¡Eso está rico! Las empanadas de queso siempre son muy ricas y siempre... Ahora que lo pienso, ¿cuándo fue la última vez que comí una empanada? Hace rato que no como empanadas. No, espérate, tampoco tanto. Tal vez unos 5 días, 4, por ahí. Araña asesina. Alola Totas, bienvenido. Esto es un desafío muy cruel para mi persona. ¡Oh! Envenené al Pidgey. ¡Esperanzas! Pobre Diego Mo. Tiene que sufrir tanto. Pobrecito. Él no se merece que lo cacheteen tan fuerte. Maldita sea, me abriste el apetito. Pues yo preguntándome por qué Pokémon no ha inventado un Pokémon basado en el ave Lira, la mejor ave del mundo. No sabría decírtelo. En algún punto tal vez lo hagan, tal vez. Lo dudo, pero es una posibilidad. La maldad. ¿Qué es una posibilidad? Un Pokémon basado en el ave Lira. Ave Lira, quiero ver cómo se ve. Le partí la madre al pájaro. Rechazo la naturaleza. Usted me daba una poción, ¿no? Gracias. Supone que eso tenía que pasármelo rápido, pero... Sí, yo creo que rápido y Spinarak no van de la mano. No, especialmente uno con naturaleza de menos velocidad. Eso me va a doler. ¡Ah! Maxur, creo que esto es imposible. Es imposible, me toca como mínimo 2 directos. Bueno, te partió la madre. Ese Rattata creo que tenía agallas. Ale, y por cierto, bienvenido Matsura, Lola. 2 seguro, sí. Yo veo al ave Lira como un tipo de... Un Pokémon tipo Mew, porque tipo... El ave Lira imita la mayoría de los sonidos, incluso de una motosierra. Conozco 3 o 4. Posiblemente, Cap Demon, posiblemente. Pero eso no es prácticamente lo que es Chatot. Eso es cierto, Chatot puede. De hecho, en la función de la Nintendo DS podías hablar por micrófono y Chatot repetía tus sonidos. Independientemente de lo que hicieras, imitaba la cosa. Sí. Ah, no, cúrame, no aguanto 2 combates seguidos. Chato es un bro, no un ave Lira. Un loro. Oh, Dios santo, Diego, me aguanto 2 combates seguidos. Leí uno como una B y dijiste ese bro. Sí, la L y la O la leí como una B y leí bro. Dios santo, estoy fatal. Creo que tanta nalgueada que le han dado a mi pobre Spinara ya me dejó tonto. ¡Llegué a la ciudad, chicos! ¡Llegué a la ciudad! Ah, tengo que ir a llevar el correo al profesor Oak porque soy el recadero. Bad pero ending. Aquí está la cosa, Shao. No pueden agarrar y hacer un Pokémon sacar la velira. Dicen, es el Pokémon imitador. Ah. Gracias, Matsur, por ese poderoso... Por ese poderoso comercial. De acuerdo, Shao, cuídate. Es lo mismo, pero más barato. Tengo miedo. ¿Por qué tienes miedo? Ah, es verdad que a Cap Demon le caen los anuncios siempre. Luigi está como en plan de...
¿Qué le habrá pasado a Luigi? Me pregunto. ¿Le habrá caído anuncio? Pobre Luigi. Él se supone que siempre es inmune. ¿Por qué, Luigi? ¿Por qué esta vez no fuiste inmune? Profesora, tómeme. ¡Ey! ¡Eso era mío! ¡Ah! Pobre, pobre Luigi. Sí, lo que me digas. Bye bye, yesterday. Na, 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 na. ¡Ah! Me gustaría que Diego Mom me aprendiera un ataque bueno y que no me le partieran la madre una rata. Porque a los moderadores le caen anuncios. Porque no están Porque la suscritos. vida no es fe. Buenas, qué poke salió al final. Lo puedes apreciar este Silent. Es horrible. Estoy en un reto donde de por sí Ariados no tiene buena velocidad y me salió con menos velocidad. Yo creo que estamos jodidos, no sé ustedes. Oye, ¿eso significa que yo estaré solo todo el tiempo? Sí, serás el poke principal y luego tendremos a los MO. Que va a ser un Firrow. Que vamos a cambiar por un Farfetch. Y de ahí el Lapras que me dan más adelante. O sea que voy a recibir todas las palizas. Sí. En esto consiste el desafío de pasarse el juego con solo un Pokémon, Diego. Ahora siente tus pecados. Ay. Oh. Creo que hay otros Pokémon que me hacen menos dolor por esta área. Quiero ser el barco de Arca, digo el Lapras. Vale. Gracias, Luigi, por el host. Corazoncito. A ver, Ariados está muy bien dentro de todo, creo. Sí, dímelo cuando no tenga que enfrentar un gimnasio tipo fuego, un gimnasio tipo roca, un gimnasio tipo psíquico. ¿Me falta algo más? Bueno, no creo que te falte, pero también Giovanni tiene bastantes tipos rocas. Ah, verdad que Giovanni tiene tipos rocas. Esto no veía en el contrato. Bruno. Literalmente lo dijo varias veces. Oh, Lance. Ah, el Aerodáctil me va a partir la madre de solamente un golpe. Me va a hacer poder pasado y vamos a ver al pobre Diego va a explotar. Yo creo que tal vez nivel 100 si me carga el Aerodáctil. y ahí sale Dragonite con vuelo. No. No me haces tanto mal, señor. A ver, los Bueno. Mankeys al menos me dan. Los Tramas me dan buena. Buena. De buena experiencia. Aparte, por algún motivo extraño de la vida me hacen menos daño que un Rattata. Y que un Pidgey. Claro, güey, porque Mankey no tiene tanto ataque. Y aparte no le va por stab. Yay. Exacto. Venga, Diego Mo, dentro de. Bien hecho. Te one-shoteaste un Rattata nivel 2. Estás avanzando. Madrearse con otro niño. Los ataques tipo venenos de la primera generación son muy malos. No tienes que jurármelo, lo sé. ¿Perdona? No sé de qué hablas. Picotazo venenoso es un ataque esencial en toda build tipo veneno. Mamón. Nos enfrentamos al rival para que me robe más dinero. Y no lo dudo. ¿Para qué necesitas dinero, güey? ¡Véngase, rival! ¡Yo puedo contra vos! ¿Te recuerdas al inicio con un pitch, no? Ah, es verdad, tenía un pity. ¡Ah! ¡Vamos, Diego Mon! ¡No te rindas! ¡No, me hace ataque arena!
Ah, me metió en un... ¿Sabes qué? Pero yo tengo pociones. Pociones. Ay, Dios, me quitó un culo de vida. Y falló el picotazo venenoso. ¡Bien! ¡Mató al Pidgey! Tu arañazo me quita menos si tan solo te envenenase. ¡No! ¡Cruel destino! Al menos le ganó al Pidgey. O sea, no son malos, solo son peores que todos los demás ataques. Exacto. Bueno, yo creo que... Ah, no, ahora viene la lagartija de fuego. Gracias por la poketele, señor. Oye, al menos le ganaste. Le gané al Pidgey solamente. Al Pidgey. No sé si eso me hace sentir feliz, que solamente le puedo ganar un Pidgey. Oh no, ahora hay un Pidgey salvaje nivel 5, eso es peligro. ¡Me quita demasiada vida! ¡Ah! Pues si te pudiste cargar uno al nivel 9, puedes meterlo al nivel 5. Casi me mata el de nivel 5. De hecho, este era el macho alfa de los Pidgey. Pinche Pidgey en esteroides. Me gustaría que aprendieras algo. Oye, y es viejito... ¿Y ese viejito será el mismo que está espiando el jean de tipo planta? No. Es otro viejito que espía a machos. Uno espía a mujeres y el otro espía a hombres. Exacto. ¿Por qué crees que está tan cerca del pueblo inicial? Ve a estos hombres fornidos y les y dice, oye, sí, me gusta. Sí, ve a hombres fornidos y te apunta a la verga. Y me empieza a decir, patas. Yo honestamente esperaba escuchar tus quejas. No, no te voy a dar el gusto de que me escuches quejarme. Sí, creí que iba a decir, ¿cómo que hombres fornidos y yo? ¿Cómo que netos? A ver, yo no estoy fornido, yo estoy redondo. Si quieres que aprenda cosas, dame Drohouse experiencia. ¿Cómo? Incluso que te dé experiencia, al menos al nivel 11 vi que aprendías un ataque. Un ataque horrible, pero un ataque. ¿Qué ataque? Restricción. El ataque más débil de todo Pokémon. El que ni siquiera... ¿Sabes que eso ni siquiera atrapa, verdad? Lo sé, eso sería atadura. ¡Alola Damián, bienvenido! ¡Ey! Al menos llevamos 20 y pico minutos del directo y... Y al menos hemos avanzado... Nada, no hemos ni siquiera llegado al primer gimnasio. Señora, voy a ocupar unas cuantas pociones. Aún me da gracia que estoy diciendo esto, me va a tomar mínimo 2 directos, y es mejor. Claro, 2 directos. Qué buen chiste, ¿verdad? Sí. No. No te preocupes, con tu ineficiente ataque especial puedes aprender psíquico. Yo digo, como máximo te tocará unos 6 directos. Y estoy siendo amable. Oh, bueno, ya que estoy, pues, véngase pa' acá. Tú te llamarás Sacrificio. Oye, ¿y por qué vas a sacrificar este espirro? Ah, porque voy a tener un Farfetch. Que aprende corte y vuelo.
Al hello, al hola, Ryu, bienvenido. Hello. Un Pokémon, o sea, dale piedra eterna. Panchito. Gracias, Ryu, por el host, corazoncito para vos. No te tengo miedo, asquerosa rata culea. Oh, tengo que permitirlo de pan. Sí, no sé por qué Panchito está prohibido. Yo tampoco lo sé. No, debí haber leído la wea de la del automod, ¿verdad? Creo, ni siquiera estoy seguro cómo funciona ya los mods de las palabras prohibidas en esta cosa. Venga, Diego, estás a un nivel. Devolverte nivel 11 y ser más strong. Bien, nivel 11 para Diego Mo. Oh, ¡Aprendió restricción! wey, mi mala noticia. Me gustaría disfrutar, sí, me gustaría disfrutar de total, pero me quema la naturaleza. ¿Necesitas ir a caga? Estarte cagando. Gracias. Bueno, ya que no quiero que el rival tenga que pelear contra Sacrificio y me lo mate de un golpe, lo dejaré ahí en la caja. Bienvenido de regreso, Shao. What? Alola Theory, bienvenido. ¿Qué restricción? Tú podrás volar, nadar, incluso pelear, pero yo mato ratones. ¡Ratones! Esta vez te voy a partir la madre, rival. A. Es un ataque tipo normal de 10 de potencia, el peor ataque del juego, sí. ¡Ah! ¡No! No, 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 no. Bien, envenenado, jódete, Pidgey. Ajá, ahora soy más fuerte que antes, pájaro asqueroso. Diego Mo ha ascendido. ¡Ah! Me metió crítico, pinche lagartija culera. Pero me niego. Diego Mo se rehusó a morir. ¡Sí! Murió a base de veneno. Jódete, ¿ah? Gracias por tu dinero. Listo, ahora podemos seguir con la trama, chicos. Después de media hora, por fin derrotamos al rival. ¡Yupi! ¡Yupi, yupi! Bueno, maldita lagartija sobrevalorada, se esconde detrás de Arca. Pues para tu información, maté Pokémon hasta llegar a nivel 15 con ese peor ataque. Ah, por cierto, Lua Theory, me sorprende verte por acá, la verdad. Tan temprano, aparte por encima. Bueno, vamos a matar tipos venenos a bases de restricciones. Sufran, Weedles. Ahora muere, Caterpatas. El mejor inicial es la tortuga con lechuga. Bien, nivel 12. Y no suben defensa, Diego. Mueres blandito. Pero al menos estás ganando buen ataque, que es lo único bueno. Hoy estoy libre por una vez en toda la semana o mes. Ah. Yo siempre pensé que el que Bulbasaur era una especie de sapito. Aunque tal vez esté equivocado. Sufre a base de restricciones, maldito y asqueroso Weedle. Por fin, un área donde no me parten las piernas. No, Ryu, no, mi suerte, no, Ryu, ¿por qué? Oh, no, esto va a ser eterno, chicos. Le voy a quitar de un PS. Bulbasaur no es una tortuga. Es un sapito. Porque si fuera tortuga tendría caparazón.
No es mi culpa ser tan blandito y cremosito. Es verdad que si te aplastan se te sale el relleno de araña. La 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 la. Morir con restricción. Dios santo, qué horrible es el ataque. La necesito para gachas. Ah. Igual eso no es un Nuzlocke, ¿no? Aunque moramos... Exacto, no es un Nuzlocke, no es un Nuzlocke. Yo no estoy esquizofrénico para hacer un Nuzlocke con solamente un Pokémon, ¿no? Por encima. Vuelvo a hacer la combinación de una lagartija y sapo con orejas de gato. Y lechugas, rica lechuga. Vuelvo a hacer una tortuga con caparazón a la inversa y hecho de hojas. Sí, la Venusaur literalmente pega un pinche sapo y me recuerda a un salto, sí, sapo. Un salto y me recuerda a un pinche zapote. Esos zapotes bien gordos que se meten entre... Dulces sueños, Cobweb, descansa. Sueña bien bonito y rico. Ok, vamos a matar también a este. Bueno, por lo visto tenemos mucha gente que asesinar. Se escucha feo la definición de Bulbasaur, pero se ve bonito. A ver, eso nadie lo niega. Me encanta que con solamente un disparo demore ya soy súper lento. Cierto, Saur es del lagarto, pero ay, no sabría decírtelo. Ya vuelvo. Ok, Shao, ve con cuidado. Oh, crítico. Gracias, universo, por dejarme meter un crítico y que no fuera tan tardío este combate. Me salió una rockera hot metal. ¿Ah? Ahora Río me dice por tu culpa y me cachetea. Si vamos a saltar a otro niño, dijo a combatir a... Ahí está Diego Mo que te he dicho. Oh, te salió la infravalorada. Si nadie la quiere por algún motivo. Por favor, envenénate y quédate envenenado. Que no... Oh, crítico. Mucho mejor. Sí, yo ya sé que los pokés evolucionan, pero Diego Mo le atarda. Y justo... Y junto a unos mandobles. Yo la quiero. Envenénate o crítico, me parece perfecto lo que pase primero, envenena. ¡Ah! ¡Pinche habilidad de mudar! Quiero su constelación 2. Lo bueno es que estos ataques tienen un montón de PPs, así que no se me van a acabar pronto. Bueno, más puntitos. ¡Yay! Yo buscaba a la Sonic, pero Spyro. Pues mira, uno nunca sabe lo que te toca hasta que te toca, Ryu. Me encanta que restricción al hacer un ataque tan lamentable. Disfruta su Shinjan. Ah, yo veo que Brook me va a romper el cuello, no sé ustedes. Me va a venir el primer Yodut con lanzarrocas y voy a explotar. Es que estoy viendo venir. Ya tengo mi team de supremacia Pyro. Ah, pues es bastante floja. Yo la tengo constelación 4 y aún así no recta. Pobre, pobre, pobrecita. La hacen bullying. No es su culpa ser tan mala, supongo. Ok, Weedle. Muera a base de restricciones porque es mi mejor cosa contra tipos veneno. ¿A qué nivel aprendí a tinieblas? Era el 17, ¿no? Pues bien, vamos. Volví temporalmente hasta que me toque lavar, tender ropa. De acuerdo, Shaw, bienvenido de regreso. Sí, ya te va. Diego Mo, tranquilo. Vas a terminar como super aplastado. Ya te voy avisando. ¡Yay! ¡Vamos a por el primer gimnasio! ¡Yo confío en mi poderoso Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Oh, Dios!
Equipa la full maestría. También puedo tener un team de puros mandobles. Vamos, Diego, tú puedes. Pégale esa roca. ¡Ah! Me quitó un montón de vida. Sufre, villano. ¡No! ¡Sácame de aquí! ¡Tú puedes, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Tú puedes! ¡Bien! ¡Lo lograste, Diego! Sunslash, no te tengo miedo tampoco a ti. ¡Ah! Tal vez un poquito así. ¡Ah! Me echó tierra. ¡Déjame envenenarte antes de que empiece a fallar todos mis ataques! ¡Gracias! Quiero irme a casa. No, Diego Mo, no te dejaré morir. Bien hecho, Diego Mo, ganaste. You are strong. Por favor. Bien hecho, Diego, has vivido. Eres más fuerte de lo que esperaba. Uf, esperar 5 días para que el live stream de la 2.1, la impaciencia me puede. Easy. ¿Sabes qué, Diego Mo? Creo que te voy a enseñar doble equipo. Adiós, disparo de mora. Gracias. ¡Vamos a por Brook! ¡Vamos, Diego Mo! ¡Es hora de jugar a la Hacks! Es mi mejor opción, literalmente. Listo. ¡Bien envenenado! ¡Doble equipo! ¡Ah! Ya me quedé sin poder... ¡Ay! ¡Me pegó! ¡Pinche cosa diabólica! ¡No! ¡Vamos, Diego Mo! ¡Tú puedes! ¡Bien! Te cargaste el primer Pokémon, Diego. Ahora el Onix. Volví, ¿cómo te va? ¡Ah! Me estoy enfrentando un Onix. ¿Por qué, Diego, te pregunto cómo te va y escucho un grito en mi tímpano? Pincho Onix culero. ¡Ah, Diego! Algo me dice que te están madreando. Me mató el Onix. Bueno, arco de entrenamiento. Por favor, estoy chiquito. Arco de entrenamiento con a nivel 16, que a nivel 16 tendrás mejor. ¡Estoy chiquito! Pobre Diego. Lo siento, Jan. Tranquilo, güey. Todo estará bien. Todo estará bien. Esto no es nada. Sería peor si me hubiera tocado Smirgol. Pensémoslo así. Sí, ¿eh? Esa es verdad, las cosas podrían estar en verdad mucho peor. ¿Cómo que peor? Peor, dije Capdemon. Smirgol tiene pésimas estadísticas, tiene más areados. Yo por encima solamente puedo aprender un ataque cada 10 niveles. ¿Verdad? A ver, sí, podría tener mejores ataques, pero de aquí a que a lo mejor el Pokémon me lanzara el ataque bueno, ya lo mataba y todo. Me encanta la medicina moderna, literalmente son con solo mis tripas son capaces de resucitar. Pues sí. Bien, nivel 16 para Diego Mo. Ahora sí está fuerte, ganó un punto más en defensa.
Eso le dará más poder. ¡Vamos a por el gimnasio de Brook! Venga, Diego Mo. Usa tu magia doble equipo hasta el final de los tiempos. Me encanta que tiene una carita feliz, en plan de... Doble equipo. Doble equipo. Doble equipo. Doble equipo. Y me pega. Doble equipo. Pinche Yodut culero, ¿cómo osas pegarme? ¡Y me está pegando! ¡Qué... ¡Ah! ¡Qué injusticia es esta! ¡Me echan un montón de dobles equipos! ¡Pinche Yodut culero! ¡Pinche Diego Molento! Tú estarás bien, Diego Mo. Me encanta que a pesar de que me subo la pinche evasión, me siguen pegando. Ah. Y me acierta el primer tumbarrocas. Creo que no le agrada. Ah. Diego Slow. Al 17 tinieblas arca. Vale, vamos a arco de entrenamiento al nivel 17. ¿No pudiste elegir un peor Pokémon? No fui yo, fue la suerte. Fue al tirar a lo aleatorio. Yo puse todos los Pokémon a elegir y el primero que me salió fue Ariados. Arca, creo que me rompí algo. Sí, te rompieron la espalda, tu cabeza y tu cuerpo están separados actualmente. ¿Ves tus patitas? En realidad no son patas, en realidad estás con palillos, porque en este punto ya te quedaste sin patas. Podría haber elegido Magikarp. No, porque Magikarp me hubiera tocado solamente Magikarp, porque tú no quieres que tuviera Gyarados, bastardo. Y menos mal que no tocó. Había muchas opciones. Entre ellas también había un Rattata. Solamente Rattata. O Pidgey. A secas. ¿Sabes qué? Tangela me hubiera venido bien. Hasta el séptimo gimnasio. Jamás creería. Jamás me creería diciendo esto de todas las personas. O sea, me duele esta pequeña zona llamada cuerpo. Espera. Estas son prótesis. Sí, porque yo creo que ya terminaste muerto hace buen rato. Los mejores ataques de Ariados son especiales. Lo sé, lo sé. Todo lo bueno lo aprende por especial. Pero, hey, ya casi terminamos el primer arco de entrenamiento. De aquí en adelante solamente va a ser subida. Yo veo un brillante futuro, no importa lo que yo te diga. Yo ya perdí lo del brillante futuro hace un buen rato. No digo de eso. Exacto, ¿cómo se sube el Magikarp de nivel? Díganme. Bien, Diego Mo, nivel 17. Y no me sube ataque especial. Ah, bueno, sí, tinieblas. Tinieblas es mejor que cara susto. ¡Tengo algo! ¡Ah! Asqueroso Weedle, déjame escapar. La verdad es que soy Diego Mo 022-7. ¡7! Voy a comprarme alguna poción. El original murió hace mucho, sí, lo mató el Charmander del inicio. Arca evoluciona al 22, pero al 22 tiene chupavidas como Spinarak y al 25 como Ariados. Entonces, ¿qué me recomendáis? ¿Que lo evolucione al 20 y tantos o cómo?
Que dejes que te hace un spin al 23 y que al 25 y que al 24 evolucione a Ariados. ¿O cómo? La respuesta correcta era pateándolo. Todos sabemos que patear Magikarp los hace evolucionar. Son unos cabrones. Son lo peor. Vamos a usar doble equipos, aunque ya sabemos que no funcionan porque igualmente me rompen el cuello. Ahora sí, sufre el poder de las mitocondrias de Diego. Tinieblas, uga, 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 uga. Le hice mucho daño. Yay. Uga, uga, ñaca, ñaca. Ah, sí. ¡Muere, asqueroso! Y solo me costó nivel 17 para vencer este gimnasio. Gaña, caña, caña, caña. ¡Victoria! Oigan, ¿ustedes saben que el equipo Rocket, a diferencia de Ash Mostaza, si trata bien a sus Pokémon? Sí, me acuerdo cuando creo que ayer sí pateó el Magikarp y el Magikarp evolucionó ya y lo mandó toda la mierda. También, eso. No me aprendes tumbar rocas, ¿verdad? Eres una araña asquerosa. No, no puede. La cabeza asesina. Tenía fe de que me aprendiera algo, ¿vale? Gracias por las deportivas, señor. Wey, ese fue tu primer error, tener fe. La fe nunca existió, ¿verdad? No tengo que ir a curar, maldita sea. Despair. ¡Alola Q! ¡Bienvenido! Pero ese fue temporal. Ellos protegen a sus Pokémon. Siempre tipo se preocupan y Ash no. Owo. Lo gracioso es que en el Pokémon Journeys, Go estaba a punto de atrapar a un Pidgeotto y Ash se recordó que no cumplió su promesa con Pidgeot. Y se puso deprimido porque no cumplió la promesa y estaba como en plan de: lo siento, Pidgeot, soy un mal dueño. No te tengo miedo y tú tus Pidgeys diabólicos. Exacto. ¡Ah! ¡Tiene tornado! Ve con cuidado, Shao. Hablando de Ash, es tipo, puede levantar como 100 kilos como si nada. Sí, recordemos al Cosmog este que la evolución. No me acuerdo cómo se llama. Que literalmente pesa como una tonelada o alguna mierda así. Ash como en plan, la puedo cargar con mis manitas. Hipopotas. Toma, mitocondrias. Sí. Ah, 999.99. Vale, gracias Capdemon por decirme exactamente el peso. Siento que Tinieblas va a ser el mejor ataque de Diego Mo durante mucho, mucho tiempo. Y justificadamente como un ataque. Sí, sé que pesa literalmente 1000 kilos casi. Sí. Y Ash dijo, pues miran cómo me lo puedo cargar. ¡Mitocondrias! La Mae. Ay, yo tengo que ser honesto, sé que mucha gente dice eso, pero yo creo que la wea de esa wea pinche, ¿cómo se llamaba esto? Levita el sol del ser tipo psíquico, como que reduce su propio peso. Básicamente. Se llama telequinesis, ¿no? Telequinesis, sí. Con la mesa. Me da un poco de dolor pelear contra estos tipos. Pero necesito que Diego Mo suba rápido de nivel para que no me lo hagan caca. Ay, Dios. Bueno, vamos bien, chicos. Ya Diego Mo es nivel 22. Debería soltarme entrenadores. Al menos los que no estén en mi camino me los puedo saltar, supongo.
¡Más dragas! ¡Más! ¡Quiero más poder! Es una buena ventaja. Lo malo es que no le puedo hacer nada a cosas tipo normal con eso. Claro, pero ¿qué te puede hacer un tipo normal a ti? Muchas cosas. Y no muy bonitas. Cosas no cristianas, señor. Ah, lo siento. ¿Saben qué? Este de aquí. Sí, gracias, por favor. ¡Mierda! Bueno, quería llamarlo Mats al Magikarp. Ah. Miren, aquí está Mats, el poderoso Magikarp sin nombre, porque yo quería... Me fui demasiado. Mira, Mats, eres hermoso. Eres indirectamente este Magikarp. Sé feliz. Ahora él me mira con cara de ¿cómo que yo soy un Magikarp perro asqueroso? Ah, está como en plan de... El Pokémon me quería secuestrar, por eso me hizo mimir. Eso tiene sentido. Monteluna. Y ahí vamos a por los ítems. Recurrente. Quería llevarme al sótano. Maldita sea. Entonces ese Jigglypuff era cute. Él es el único que quiere llevarse gente al sótano. Me da un poco de risa que con solamente un disparo de mora ya los gusanos que son súper lentos estos me ganan en velocidad. Toma, ahora sí es una mini... Ahora sí es una mini mini furia dragón porque quito 20. Tengo un Sonic Boom actualmente. Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom. Vale. Clefairy, has elegido la muerte. Imagínate que ese Magikarp es un Lantern. Imaginaré que ese Magikarp es un Lantern y viviré feliz en mi falsa realidad. No es mi culpa estar gordito. Es culpa de tu entrenador. Te dio demasiadas croquetas. Oh, algo que le hago eficaz y muere asqueroso paras. Nice. Mi tipo bicho es el superior aquí. Oh no, un tipo tierra. Y con las patitas cortas. Ratata, maldita sea. Ratata. Para estarle ganando por 20.000 niveles al Rattata y que aún así me hicieron un montonazo de daño, me siento intimidado. ¡Sí es tu culpa! ¡Muévete, araña! ¡Mueve esas pequeñas y débiles patitas! ¿Por qué aparece el puto profesor de educación física? A mí no me preguntes, pregúntale a Theory. Madre asqueroso paras. ¡Ah! O Arca te las romperá una por una. ¿Cómo que yo le voy a romper las patas? Nadie me quiere. Yo te quiero, Diego. Mueres mi bonita araña lenta. Poción. Eres mi bonita araña lenta. 40 episodios después. ¡Te odio! Todo porque soy gordito y de patitas cortas. Nadie te odia, Diego. ¿Cómo ves? Eres strong. ¡Oh, Dios santo! Un Caterpie te bajó la velocidad y es más rápido que tú. ¡Dios santo, Diego! ¡Mo! ¡Deja de comer tantos bollos! ¡Potas, chonchito! Entonces esto básicamente se va a ver una compilación de decirle a Diego Mo que está pinche gorda. Por lo visto.
Pinche Diego Mob, deja de comer rosquillas. No es que no te quieran, es que la vida te trajo al mundo con pocas ganas. Pinche teori culero. Bien, cuerda huida. Ahora sí, me están a punto de romper el cuello, puedo usarla y volver a pasarme la cueva. Nae. Hola. Otish. Quiero ahorrarme mis tinieblas para Pokémon que realmente lo necesiten. Ahora que lo pienso, si los atacantes mixtos son realmente útiles, pues sí. Cierto, ¿cómo quiere que sea rápido si tengo patas rotas? ¿Ves? No es que estuviera gordito. Que sí lo estoy, pero no tiene nada que ver. Técnicamente no tienes patas, son palillos. Mi pobre arañita nivel 21. Quiere llegar a ser siempre la mejor, mejor que nadie más. Muere asqueroso Zubat. Uy, contra un Ekans. Tengo que usar mis tinieblas. Pero recuerdo que me va a hacer un Ekans. Exacto, nada. Perdona. Bien, Diego Mo subió al nivel 22, chicos. Diego Mo está evolucionando. Pam, 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 pam. Pero voy a cancelarlo. Quiero que aprenda a chupar vidas. Arca me arrastra con una correa porque ya no tengo patitas, exacto. ¿Qué pasa, Johnny? ¿Sabes lo que probablemente te acaba de ocasionar, verdad? La automorición, ¿no? Sí. Tranquilo, yo estaré bien. Confía en mis conocimientos de entrenador. Quería ser una araña cool, pero no me dejan. Como sigas, Diego Mo, te pondré la piedra eterna, ¿eh? ¿Se imaginan que me sale un pinche shiny? Sería hilarante. Aunque hubiera gustado que mi pinche inicial fuera un shiny. Sí, pero... una pena. ¡Alola Neko! ¡Bienvenido! ¡Hola! Estamos pasándonos aquí el Pokémon Rojo en Fuego. Romjito. ¿Yo qué? Yo no dije nada. Fue Teori. Usa lo que te queda de patas para moverte. Haz como que la araña. Haz como la araña de Limbo, resistiéndose a la muerte. Ahí fue donde cometiste tu error, Diego Mo. Araña y Cool no encajan en una misma frase. Qué cruel, Teori. Ahora Teori me dirá, yo no soy cruel, soy realista. ¿Sabes lo que tampoco encaja en una misma frase? ¿Qué? Araña y piedad. El zapato, ¿no? Exacto. Bueno, adiós, Yodud. Morid, Yoduds diabólicos. No le tengo miedo a los Sonics. I am strong. ¿Y cómo escribes Ariados? Un Isaac llorando. Yo no soy cruel, soy realista. ¡Arca! Y me pregunto por qué los Pokémon tipo roca no tienen shinies. En plan, cada uno sea de un material tipo oro, diamante, esmeralda, agua. Bueno, más o menos ahí. Creo. Golem que parece de oro.
pinche. Díganle, parece de kriptonita. Yo diría más que kriptonita, diamantito. No, porque lo, es azul cuando se iluminan sus cristales, pero naturalmente son verdes. Oh, Dios santo, chupavidas. Me encanta, picotazo venenoso, 15 de potencia, restricción 10. Chupavidas 20. ¿Le quito restricción? Para enseñarle chupavidas. A ver, ¿en qué sentido te va a servir restricción? En ninguno, así que adiós restricción a la mierda. Exacto. Bueno chicos, ha llegado el momento. ¡Anda, Diego Moss 022 está evolucionando! Pam, 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 param, pam, 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 param, pam, 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 pam. ¡Sí! ¡Eres un poderoso Ariados! Que sigue siendo triste, pero bueno. Al menos tiene 57 de ataque y le subió algo la velocidad. Exacto, mejor que nada. Bien, ya tenemos algo bueno. Ew. Sí, Ariados, ahora es menos horrible. Algo decente. Ok, es hora de cachetear a los miembros del equipo este. Tengo chupavidas, dame tu alma, ratata asqueroso. ¡Sufre! Ah, qué poder. Ahora tu siguiente ataque es al 34. Bueno, es lo mismo, pero con distintos colores y un poco más grande. Igual de débil también. Yay. Algún día te voy a matar y me chuparé tu cerebro. What the fuck? What the fuck? Ahí se acerca al pinche Tyr y le empieza a hacer una pajita, se la mete en la cabeza y le empieza a chupar el cerebro. Fluidos. No, bueno, es el santo fuerte. ¿Qué? Oh, no, me he dado cuenta. ¡Ja, tonto! De tu parte creer que aún tengo cerebro. No tengo nada contra el tipo volador, ahora que lo pienso, me he quedado sin nada. Bueno, tinieblas, ¿no? Contra Zubats, pero ¿qué hago con...? Ah, espérate, tengo picotazo venenoso para Pidgeot, ¿cierto? Existe la esperanza aún, a medias. ¡No! ¡Me han anulado mi único ataque bueno! Asqueroso Grimer, ¿cómo osas hacerme esto? Chao, después del 22 al 25 chupavidas y después del 34 otro ataque. Espero que sea un ataque de daño. Todos los tipos voladores de esta gen menos Zubat son normales. ¡Ey! Yo no tengo... Jódete, Coffin asqueroso. Coffin. Bueno, si no me equivoco, Ariados tenía bastante bastante defensa especial. No lo sé, mi Ariados tiene más defensa física que defensa especial, no sabría qué decirte. Quiero ver eso de estar. No, sí, es horrible todo, no, de ver, no es lo que es. Golpes furia. Si puedes enseñarle ultra puño, aunque no tengo puños. Puedes enseñar ultra patadas, ¿verdad? Que tampoco puedes. A ver, ¿puedo? No puedo. ¡Quiero tener fe! No, tampoco puede, Dios santo, qué horribles, Ariados. ¿Golpe furia es bueno? Pregunto. Creo que no, es lamentable. Bueno. Bueno, pero al menos con eso ya no estaría gritando, ¡ay, no puedo pegarle a nada! Sí, golpe cuerpo en la isla cuarta, y isla cuarta es post-game. Bueno,
Andy, sé que intenta salvar la insalvable, pero es efectivamente insalvable. Hola, rival. Ah, es verdad, Pidgeotto. ¡Ah! No, es más rápido que Diego. No, ya estoy fallando. No, ¿por qué me haces esto, cruel mundo? Ah. Ah. Es que creo que primero iré por Misty. Se ve más fácil que el rival. Sí, yo creo que Misty es la mejor opción, chicos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Verdad que sí? ¿Están de acuerdo conmigo? De acuerdo. Sorprendentemente creo que ahora con el chupavidas vas a tenerla delante de la contra. Sí. Mira el lado positivo. Es mejor en la defensa física que en la especial. ¿Cómo haces algo positivo? Ah, Misty tiene un Staryu, pero el Staryu no te va a hacer nada. Tú estás mamado, Diego Mo. Entre muchas comillas. Dijimos mira lo positivo, no lo positivo para ti, sino para nuestro entretenimiento. Hola Misty, ¿cómo te va? Misty, sí. Para empezar, te dijiste maldito adiós. Eso es condenarte aún más. Dame tu vida, Staryu. Bien, Diego, hemos subido al nivel 25. De por sí, nunca le tuve fe. Yo ya tengo el pasaje VIP para el infierno. ¡Vamos, Diego! ¡Guanchotalo de un chupavidas! ¡Demuestra tu poder! Le quitaste más de lo que esperaba, la verdad. ¡Crítico! ¡Bien! ¡Ganamos a Misty! Oh, si tan solo pudieras aprender hidropulso, lo cual tampoco puedes. O recurrente, tampoco puedes. Ladrón. Ah, ladrón sí puedes, pero no eres atacante especial. ¿Sería buena idea enseñarle ladrón? ¿Tú crees que valga la pena enseñarle ladrón? Quiero decirte, aunque sea un ataque especial y tenga una mierda de ataque especial, al menos podría pegarle con algo fuerte al Pidgeotto. Pero ¿cómo sabes si será fuerte? También me encuentro, ¿sabes qué? Vamos adelante. Al parecer sigo siendo muy pendejo para aprender movimientos. Sí, hazme tornado. No me hagas cosas extrañas, hazme tornado, gracias. ¡Cagaste! Se siente raro escucharte decir hazme tornado. ¡Ah! Diego Mo, aguanta. Ah, HP gratis. Oh, más HP gratis, gracias mundo. ¡Ah, jódete, te vencimos! Te diría que tejas una telaraña para bajar lentamente al infierno, pero no tienes patas, por lo que solo querías hasta tocar el suelo y explotar, lo cual sería una escena graciosa, por lo que sí tejes una telaraña. Esta es la teoría. No, pero oye, en un buen poco. Tiene un buen punto. Si no tiene patas, simplemente sería como ver el torso y la cabeza caer hacia el suelo y explotar en dolor. Bueno, que chupavidas es mejor, uno de mis mejores ataques, lo voy a emplear para pegarle a los bichos. Excepto a los cacunas, que a los cacunas no tengo nada que hacerles. ¡Explosion! Sí, lo sé, tengo tinieblas para pegarle a los Weedles y a los cacunas.
Me encanta cómo ya Diego Mo es literalmente nivel 26 en este punto de la aventura. Supongo que Spina tiene muchísimo boost de experiencia, ¿no? ¿Ah? Me imagino que Spinarak entonces no es un Pokémon que levelean bastante rápido. No, levelea bastante lento. Solo que me he peleado con todas las cosas. Ah, bueno, pues. Hombre, es OP. Bastante, sí. Pero, ¡ey! Mira, al menos ahora su tinieblas quita 27 de vida. Un punto de vida cada vez que le velea. Pinche, cada vez que le velea tú. Oh, sí, oh, sí. No, Ariados es le veleo rápido, ¿en serio? Sí, es de le veleo rápido. Ah, vale. Thank you por la información. Normalmente en Pokémon que son regularmente malos le velean más rápido que los buenos. Gracias por dejarme caer en la cara que mi Ariados es una papa. Tú miras donde está. Las vi antes de iniciar y era horrible. Normal, es súper débil. Lo que le falta es levelear lentamente. Que todos los bichos son de leveleo rápido, casi todos. El único bicho que yo que yo sepa que es de level lento y que es malo es Magikarp. Ay, Magikarp, no lo recuerdes. Bueno, GG. Aquí es donde voy a capturar a mi Pokémon con destello. Toma, tinieblas. Tinieblas poderosas. Tú no eres mi bicho con destello. Tú tampoco aprendes destello. Sigues sin aprender destello. Aquí está. Y a que es hembra, le daré el honor de a Andy de llamarla The Queen. Queen. Falta la Q. La reina. ¿Lo escribí bien o es con dos N's? Bueno, yo normalmente la llamo la reina y no The Queen. Es la reina. ¿Sabes qué? Lo llamaré en español, listo. ¿Para qué me complico la vida? ¿Cuál el nombre de la reina es en español? Manco. De Cui. De Cui. Ay, no, el LT no quería. El LT no quería ir. ¿Dónde está ese viejo loco? Porque Magikarp evoluciona algo que es bueno, supongo, no como cierta cosa sin patas. El leveleo de Gyarados es lento. Por eso, pero Gyarados es un buen Pokémon. No, pero lo dije mal. El de Magikarp es lento, pero Gyarados es rápido. Ah. Estoy viendo el leveleo de Magikarp lento, pero luego si vas a Gyarados dice, ah no, también es lento. Ah, yo creí que cambiaba el evolucionar. Bueno, pero hice tinieblas por accidente. Recuerda, Arca, que yo soy un suflotador perso. Digo Lapras. Sí, Catdemon, tú vas a ser el Lapras. Pobre Diego Mome, le están sumiendo la mollera muy fuerte. De hecho, el Gyarados en la primera generación es horrible. Sí. Porque no tiene ningún ataque por bueno por staff. Es hasta cuarta cuando Gyarados realmente brilla. Sí. Sí, en la cuarta es donde ya da el salto de categoría. Porque los ataques de tipo agua ya se separan por físico también. Y
incluso antes de eso ya era viable. Ajá. A pesar de todo, ya era viable. No era el mejor, pero seguía siendo bueno. Muere, hermano gemelo de Gabito lejano. Dame tu alma. Listo, maté a Gabito. Gabito ha muerto, chicos. Happy ending. Me veo la necesidad de pelear contra todos estos pesados para poder levelear. Bien. Me encanta cómo gana 2 puntos de velocidad, pero no me mejora en nada en defensas ni en ataque especial. No, velocidad, porque obviamente la necesito. Pa para pa pam param. Lo bueno es que el tipo roca no resiste bicho. Eso sería una tragedia. Oh no, Gabito 2780 murió. Me es que pinche queridile no fue debido al bicho. Te vamos a hablar por eso, yo tengo un Ariados que puede one-shotear, pues, pero eso es porque lo mejoraron en las otras gen. Exacto. Sí. Bueno, sí. Le dieron más estadísticas en otras generaciones más adelante, no, si no me equivoco. Le aumentaron la defensa, pero creo que lo importante es no le gustan tanto las estadísticas, pero lo más importante es que tiene mucho más movimiento. Sí. Daño secreto. Oh, eso parece un ataque que podría prender mi araña. Y ahora dice no. ¡Puede aprender algo! Igualaron las defensas, es decir, que le subieron la defensa especial. Ah. Sí. Es lo único que le dieron. Apóyanos, sí, va así. A ver, ¿qué le quitamos por daño secreto? Doble equipo. ¿Tú crees con este doble equipo? No sabría decírtelo. Una situación verdaderamente complicada. Creo que me voy a conservar doble equipo porque lo necesito para que no me maten cosas más adelante. Para jugar relajado. Sí. Creo que le voy a quitar picotazo venenoso. Pero ya no le vas a pegar. Bueno, el contenido secreto sí vas a poder pegar la voladora. Entonces, sí. Diría que es la mejor opción. Entonces nos quitamos picotazo venenoso, chicos. Yo creo que es lo mejor entre todas las opciones, ya que no hay muchos tipo planta tampoco de puro planta y chupavía le quita más que eso. Bueno, adiós picotazo venenoso. Ahora Diego Mo ha dado un salto de daño. ¡Muere! ¡Muere! Ah, este vivió. ¡Muere, dije! Bien, nivel 30. Morí todos a base de daño secreto. Daño secreto para todos. Daño secreto para todos. Ah, el poder. Hola, Bill. Gracias por el ticket. El chico Clefairy. El chico Clefairy, el furro Clefairy. Yo solo quiero tener patitas solo para ir a la casa de Theory. Pero me acuerdo que uno de mis capítulos favoritos del anime era el Bill en traje de Kabuto. Cierto, el Bill el Kabuto le llamaban. Bueno, es hora de seguir adelante con la trama. Vamos a meter Pokémon en la caja. La reina, te vas a la caja con Theory. Ya vencí a Misty.
Entonces ya puedo seguir mi aventura, chicos. Hemos pasado la segunda ciudad como en un buen culo de tiempo también, 50 minutos. Ajá. Daño secreto, dije. A mi casa tan rápido, ni una cena me invitas primero. Diego, pero se supone que si vas a matar a alguien, al menos invítalo a cenar primero. Qué atrevido. Tú vas a hacer la cena, ¿eso cuenta? No sabría decir yo si eso contaría, pero si eso le hace feliz a Tiuri, de acuerdo. Oh, qué kinky. Ay, Dios. Pronto, en tercera generación existía algún Pokémon jabalí. Que yo recuerde, ¿no? Había una especie de cosa traumante al Cefeo. ¿Estante? Sí. Teoría a la boloñesa. Teoría a la boloñesa. Hasta a mí me suena tentador. Muere Butterfree diabólico. No me gusta estar paralizado porque me van a partir las piernas. Como si eso realmente fuera a pasar. Señora, ocuparé el busca pelea por si más adelante tengo que farmear entrenadores. Pues sí, lo acepto. Siempre quise saber cómo me vería la boloñesa. Pero en el sótano ahorita no hay nadie, creo. Creo que voy a necesitar comprarme unas cuantas Pokéballs. Porque lo que se viene está intenso. Vamos a sacar ya el sacrificio para tenerlo en el equipo. Ahora de los guamás. Adiós, sacrificio. Hola, Farfi. Farfetch. Ah, pues te hago una foto y la coloco en tu tumba. Pylos Wainandi. Okay. Entonces, bueno, pero eso es de tercera raya. Es que iba a ser un chiste de que imagínate que antes de llegar a la liga se pinche de derrote un bailo, suena idea. Las cosas de Genshin se repiten. Jabalí te pasó el trasero hacia una misión. Ja, 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 ja. Qué chistosito no, eres. Se había preocupado tanto por mí. Mientras que no llegue a Arca y le saque fotos a mi tumpa como en Another, todo bien. Pero Tiuri, tengo que inmortalizar tu belleza en la lápida. Pylos Wayne es de segunda. Creo. Sí, sí es de segunda. Swine es de segunda. Creo que daño secreto va a ser un ataque que se quedará en área 2 hasta el final. Pues sí es de segunda, ¿ves? Yo no estaba loco. ¿Cuál es de segunda? Pylos Wayne, tú no sé por qué dijiste de tercera. ¿Por qué dije que es de tercera? No sé, estás tonto. ¿Cuál? Creo que me distraje, tan solo lo dije por decir. Lo dije sin pensar. Ahí sí, ahora sí se le llama. ¿Qué es lo que fue de la mía?
Estoy cuestionándote. Te juzgo también de paso. Sí, sin daño secreto no vamos a valer nada. Mira el lado positivo, Diego Mo, has dado un salto de calidad muy fuerte. Daño secreto es lo único que te faltaba. ¿Verdad? Aparte es un Pokémon que no puede envenenarse, entonces jódanse Pokémon tipo veneno. Oye, con el tipo veneno probablemente tienes la mejor oportunidad de proteger el trasero a Agatha. Ella tiene un Golban. Y tiene Gengars y cosas raras. Yo que le hago un Gengar. Bueno, vas a tener Golazón. Quiero aprender Golpes Furias. No, gracias. No me interesa. Ya tengo daño secreto. No ocupo Golpes Furia. Pasé de un celular chino a ser... Pasé de un celular chino Nokia del 2000. Bueno, técnicamente tienes muy buen ataque, así que sí, estás metiendo unas hostias bien fuertes. Sin daño secreto no valía nada. Con daño secreto vale lo mismo que un peso en Argentina. Nada. Vale. Yo creo que ya no es ni siquiera necesario explorar las otras salas. Ya puedo ir hacia adelante. Tampoco quiero ir sobre leveleado. Ok, batalla contra rival A, Pidgeotto. ¡Me río de ti, Pidgeotto! ¡Muere! ¡Ah! ¡Qué satisfactorio es one-shotear a Pidgeotto! ¿Ustedes no? Cadabra, yo creo que esa cosa es más rápida. Ah, pues no, Diego Mo es más rápido por un motivo extraño. Efectivamente. Bueno, ese motivo extraño quizás es que seas... También. Ah, qué bien se siente one-shotear al rival. El problema no llega ahora, el problema llega después de niveles lentos, no importa cuánto leveles, vas a estar más lento. Lo sé. ¿Será porque le saco como 14 niveles? Nah, tú estás fuerte. Nah. Tú no le hagas caso, la gente envidia. Cuando un bicho mata a un pájaro, joder. Arca, el viejo me vomitó. Lo sé, te vomitó, te dijo. Es como cuando no viste su documental en donde se muestra como la pinche araña tapa en su red de una vecina. Maldita sea las cerraduras, no, como odio este puzzle. Ah, tenía los dos botones aquí al ladito y fallé. Técnicamente la serpiente cola de araña sí mata pájaros. Serpiente cola... Estamos hablando de araña, no de serpiente. Ajá. Y ahora cuando me dices, la serpiente cola de araña es una araña, yo, ya. Ahora te dice, en realidad, es una araña con forma de serpiente aquí, ¿no? En realidad es un alza. ¡Ah! ¡Pinches botones culeros! ¡Ah! Normalmente el segundo botón siempre está a un lado. Asqueroso Pikachu no te pegaba físicamente, no te quería pegar directamente porque quería evitar la parálisis. Bueno, ya que estoy, pues me cargo a todos los demás. Y hay arañas que atrapan pájaros, sí. Yo sé, de eso estaba hablando justamente. Sus Pikachu son lamentables a manos de mi querido y poderoso Ariados, nivel 20,000+. Yo solo veo documentales de animales que me interesan, como serpientes, pirañas, arañas y varios documentales de entomología. ¿What?
¡Me está dando toques, toques! Pobre Diego Mo. ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡Por fin abrí la puerta! ¡Jaja! ¡En tu cara, gimnasio! Solo me costó 5 intentos, pero lo logré. Uy, estás fuerte. Oye, Arca 69, ¿puedo hacer spam? ¿Spam de qué tipo? ¿Sabes qué? Si igualmente me voy a paralizar, le pegaré físicamente al coso. Ah, pues mira, no me paralicé. Esa onda voltio me va a doler aunque tenga 11 niveles por encima. Au. Tampoco tanto, la verdad. ¡Bien! ¡Me one-shoteé al Raichu! ¡Easy! El típico de ver mi canal y esa wea. Ah, ¿acaso haces streams? Hasta ahorita me entero que haces stream y esas cosas. O bueno, videos tal vez, no estoy seguro. Ah, pues no sabía eso. Pues miren chicos, ya saben, por lo visto Matsura hace streams. Hola. Ruta número 2, de acuerdo, voy a conseguir destello. Y de paso a capturar pokés. Touhou. Ay, Touhou me da dolor. Es hermoso. ¿Cómo sabía yo que el pinche Diglett iba a ser más rápido y no me iba a dejar escapar? ¡Ah, los odio, Diglett! Comprendo lo que dices, pero deberías hacerlo comentando por privado con Arca, debería con respeto. Haberlo comentado. Sí, debía haber sido por privado, la verdad. Bien, Diglett capturado. Me gusta pensar que el pequeño, que la cosa redonda no es una nariz y es su boca y el pequeño cosito blanco es su diente. Yo no sería verdad. Bueno, vamos a poner Pokémon de... Yo digo que este Diglett sea Luigi, sí. Ok, leveleando Pokémon, pasando la calle, túnel roca. ¿Puedo escapar? ¡Ah, puedo escapar! Nice. Me da un poco de gracia que me ponga 69 después del arca. Ah, tengo que capturar ya los 10 tipos. ¡Ah! ¡Tengo 5! Bueno, sesión de capturar cochinadas por ahí. ¿Las sanguijuelas cuentan como parásitos o bichos? Bichos, porque no. Parásitos es cuando se pegan permanentemente a ti. Es como decir que el mosquito es un parásito, lo que no. Eso no le voy a poner nombre. Vamos a capturar cochinadas, güey. Y pensar que hace mucho tiempo estas cosas me estaban causando mucho dolor. Gracias. No te mereces nombre tampoco. Ser insignificante. Morado. Vamos aquí a capturar algún bicho. Vale. Ahora el Caterpatas. Perfecto. Creo que me falta alguna otra cosa. Podría salirme un Metapod o algo así. Un Metapata. Metapies. Metapatas. Me acabo de fijar que soy mujer. Ah.
Diego Ma, pero si desde el inicio salía el género y tú dijiste que quería hacerlo. Ah, miren, un Pikachu, bueno. Sí, Diego Ma quiere, quiere. Listo, 10 pokés. Igualmente debes de comentarle con la persona de antemano para que se ponga de acuerdo con el spam match. En cualquier forma, no te preocupes porque no es, no es malintencionado. Aún así, si quieres de preguntar alguna cosa. Básicamente, incluso por privado me preguntaste sobre lo de tu cosa de Minecraft. Y yo te dije que podías ponerlo sin problema en lo de spam y así. Por si alguien quería unirse a tu coso. De Java, creo que era. De Pixelmon, creo que era. Please, no, please, no. No, no, Diego Mon, no eres travesti. Creo. Simplemente te agarramos unas tijeras y ya no existe lo de abajo. Ya sabes lo normal. ¿Tú qué opinas, güey? ¿Unas tijeras? No. Es como digo, es de hembra para que su destino no sea de las arañas machos. ¡Ah, no, Pepe! Tranquilo, Matsu, no te preocupes. Bueno, Diego Mo, siempre podría ser Futanari, supongo. Voy por el martillo y te lo voy a dar a ti. Arca, ¿a usted le disgustan solo las arañas o le agradan la mayoría de los bichos? ¿En qué momento dije que me desagradaran las arañas? Son peluditas. Pero sinceramente, si veo una araña, posiblemente me quede como bodoque. No, güey, no me pegues. En términos de bichos, nunca me he puesto a pensar sobre ello, la verdad. Ay, Dios santo, un Ductrío. ¿Cómo le gano esto? Wey, no me pegue. Ya no diré nada, vale, vale. Yo no soy aracnofóbico. A ver. No soy aracnofóbico, pero tampoco soy un fan de las arañas. Ok, chicos, ya tenemos Ah, un despertar, gracias, mundo. Ahora hablemos con el señor este de acá arriba para que nos dé el bono bici. Sí, gracias. Para ir más rápido. Bueno, culpo a la Loli por darme la idea de que es aracnofóbico. A mí no me echen las culpas cuando yo no dije que lo era. Me acabo de dar de cuenta, te estoy hosteando. Oh, gracias, Matsu, entonces, por el host. Yo mato a todas las que veo, a cualquier bicho que se me acerque en general. Asco su existencia. Bueno, si matas a las arañas de tu casa, te comen los alacranes. Cosa graciosa, me gustan más los alacranes y escorpiones. Pero sinceramente tampoco quiero tenerlos cerca. Me encantan, pero es como en plan, si tengo uno cerca sé que me va a picar y entonces voy a explotar y por ende voy a morir. Gracias, Turi, por el host, corazoncito para vos. Adiós, bueno, de todas maneras hay un centro Pokémon por allá, entonces qué más da. Pasemos, sigamos hacia adelante. Daño secreto. Chupa vidas. Que ver, pero tiene malísimas defensas. Entonces da igual. Daño secreto para tu cuerpo. Me acordé que existe el host, maldita sea, Theory.
te juzgo. Bueno, los chistes de que si Arca veía una araña y se moría, entonces sí es tu culpa. Espera, me está escuchando. Échese las culpas a usted mismo por equivocarse, no a mí. Chicos, Diego Moya casi aprende, casi tiene el ataque de furia dragón en tinieblas. 3 niveles más y tendrá una furia dragón. No, por aquí no es. No juzgue mi memoria. Te juzgo, Teori. Siento que en algún punto chupavidas me lo voy a tener que quitar porque es un ataque muy muy débil. Y no me va a servir de nada más adelante. La Loli escucha todo y lo ve todo. La Loli siempre estará con nosotros, pari para siempre. Para ser un Yodut que le gano por un montón de niveles, esa magnitud me dolió bastante. Eso me da mala espina. Vamos a agarrar a la reina de Queen. Ahora vamos a enseñarle destello. Me da un poco de risa que Diego Mo pueda aprender destello. Perfecto. ¿Cómo puede Diego Mo brillar en la oscuridad? Es Batman. Yo qué sé. ¡Au! ¡Es porque yo brillo! Maybe. Bueno, estoy seguro de que si no le hubiera metido crítico al Slowpoke, Diego Mo no mataba ni de coña al coso. De un chupavidas. Chupavidas es un ataque muy triste. Túnel Roca, este sitio es dolor. Voy a intentar esquivar la mayoría de enemigos que pueda, siempre y cuando pueda. Oh, Dios. Oh, Angus Peralta, muchas gracias por el follow. Bienvenido a la familia de Dogos de Fuego. Qué poderoso es mi... mi Ariados. Me haría 2 nivel 38 para esta área. Arca, recuerde que existe el repelente. Ah, es verdad, tenía repelentes. Tenía uno, creo. Yay, no compré repelentes. Cuando puedas capturar, me das un mote. Un poco complicado, Angus Peralta, ya que esto es pasarme solo el Pokémon... Esta versión de Pokémon con solamente un Pokémon y es justamente Diego Mo, mi inicial. Mi primer y único Pokémon que puedo usar. Si tengo a lo mejor algún otro Pokémon es para que tuve que capturar para la Pokédex. Más allá de eso, un poco chungo. Venga, tinieblas y hasta luego, Cubone. Se me olvidaba que tinieblas no hace tanto daño. ¿Puedo hacer una pregunta para todos? Vale. Siempre puedes preguntar algo. Sin que te enojes. Supongo. Chúpate eso. Pero con el poder del mundo, mi hermano. Lo único malo es que... Para el tipo roca no tengo nada. Sinceramente, no tengo nada para los Pokémon de tipo roca.
Arca es un ser de luz y paz y amor, exacto. Yo solamente quiero ver a Shao explotar ante terrible dolor y sufrimiento. Yo creo que para hacer ese tipo de cosas, Angus, ese tipo de cosas de torneo, de Monotime Showdown y ese tipo de cosas, siento que sinceramente es mejor preguntarlo por privado. Comentarme a mí si a lo mejor me parece buena idea. En vez de a lo mejor ponerlo por el chat. Ya no eres mi ser de luz, paz y amor. Tranquilo, Shao. Yo soy una persona muy amable. Solo quiero ver explotar el mundo, ya sabes. Ah, perdón, perdón. No estoy molesto ni nada. Solamente te decía que ese tipo de cosas es mejor... en vez de entrar a streams y preguntar por eso, sería mejor consultarlo con la persona. Y a lo mejor ya se te dice ese tipo de cosas, se le avisa a lo mejor a su comunidad si a lo mejor está interesado y pues eso. Siento que sería mucho mejor, así no te ganas a lo mejor la agresión de la gente también. Es mi consejo que puedo darte. Amable queriendo explotar el mundo es como decir que yo soy inocente y me leí BJ, ni siquiera sé qué sea eso. Aunque me debería sonar. Túnel roca. No tengo repelentes. No tengo repelentes. ¿Agresión? ¿Lo agredimos? Listo, listo. Gracias por el consejo. Pero bueno. Arcas como yo. Somos seres de luz. Solo que queremos ver el mundo arder. Exacto. Yo quiero ver a todos arder. Ya saben. Happy ending. Pero bueno, yo por el momento no. Yo en términos de cosas de Pokémon Showdown, por ahora no. I'm sorry, por mi parte. Al que creo que sí le interesa las cositas de Pokémon Showdown es a Shao. Listo, me ha asesinado. Déjenme repelentes. Bueno, Ethers. Volví un segundo para avisar que aparentemente me toca lavar platos. Probablemente no llegue para el final del directo, lo siento. Tranqui, güey, que de todas maneras estamos por terminar. Solo quería... Pues a mí ya me quemó una lagartija, ¿eso cuenta? ¿Se imaginan que ahora Theory literalmente fue al mensaje privado de Angus Peralta? Y le dijo agresión. No, sería bastante hilarante, la verdad. Es verdad, me interesa, y más sabiendo que es monotype. No se preocupe, y lo que sea, a menos lavar platos. Lavar platos. La actividad favorita de muchas personas. Pero no sé, tipo, hacer esa cosa de torneos y esas weas. Arca, ¿me lees la mente o algo? No, pero si es que sabe que lo harías, Theory. La pregunta es ¿por qué no lo harías, Theory? Esa es mi verdadera pregunta aquí. ¿Por qué no harías tú algo así? Bueno, ya vamos a terminar esta cueva. Sí, ya tengo cachado cómo funciona Theory. A Theory le decimos, Theory, no te comas el chocolate que está tirado en el suelo. Y Theory dirá, no me digas que hacer perro asqueroso y procederá a comerse el chocolate. Ah, entonces a Theory se le cayó el jabón. Eres como el perro que todo conoce en la prisión. La pregunta es, ¿por qué creerías que aún no lo he hecho? Ah. Supongo que tienes un buen punto. No le vas a dar josa Arca, pero si Theory ya me dio josa hace rato. Bueno, chicos. Estamos en la ciudad maldita. ¡Pueblo Lavanda! Eres algo predecible cuando la gente te conoce. Theory, dale josa Arca.
Oh no, ahora tengo que dejar de darle host para darle host. Sí, yo creo que mientras que tú le dices todo eso a Teori, ya tiene el chocolate en la boca. Ah, pueblo lavanda, pero igualmente no se va a escuchar por mucho. Porque, chicos, ya hemos llegado a este poderoso final de este primer directo de Pokémon Rojo, desafío de un solo Pokémon. Ariados, yo te elijo. Deberían cambiarle el nombre a Pasándonos Pokémon Rojo Fuego con solo Ariados. Creo que sí, para el segundo directo yo creo que le pasé. Nos pasamos 3 gimnasios. Pues sí, solo 3 gimnasios. Pero, ¡ey! Aún nos quedan más gimnasios por derrotar y villanos que vencer. Y Diego Moya es nivel 40. Literalmente ya está para casi enfrentarse al quinto y sexto gimnasio. Aunque no sé dónde se consigue bola sombra, la verdad. En esta generación. Me gustaría que mi querido Diego Mo aprendiera bola sombra. Lo haría dar y directo porque como no tengo monocromon, no tengo cosa de tiempo, no sé si acabo de... No, todavía no acaba la semana de Genshin. Sí, voy volando. Uish. Pero bueno, ahora sí lo volví a hostear, pero no sale. Bueno, mis queridos groenlandeses, muchísimas gracias por este maravilloso acompañamiento que me habéis dado. Me he divertido en esta primera parte del reto. Básicamente el reto lo voy a poner en los días de Digimon. I'm sorry Digimon, pero quiero terminarme este desafío de Pokémon Rojo, así que tus días serán ocupados para esto. Al Digimon lo voy a poner al menos en esta semana en día de random, para que tenga oportunidad. No aprende por la sombra, lo sé. Me da dolor, pero bueno, soy invisible, yay. Muchísimas gracias a todos por esto. Mozarca, gracias por los traumas y los moretones y las costillas rotas. Técnicamente, sí. Costillas rotas, mi parte favorita del universo. Y bueno, sin más que decir, me voy despidiendo por aquí. Voy poniendo la musiquita del final, ya saben. Musiquita rica. Oh yeah. ¡Adiós! ¡Mua! ¡Bye, bye!